por fin en Quillabamba. Colegio Preuniversitario Aurelio Baldor. Un sistema tutorial altamente personalizado que respalda nuestra propuesta educativa. Profesores netamente preuniversitarios. Ellos ya lo decidieron. Porque en Baldor formamos un equipo con un solo objetivo. Matrículas abiertas 2015. ¡Te esperamos! Informes e inscripciones. Pasaje Quillabamba número 134 por el Parque Bolívar. Bien, nos encontramos aquí en las instalaciones del Colegio Aurelio Baldor. El día de hoy se está celebrando el Día del Logro, el aprendizaje curricular durante todo el año. Bien, estamos acá con dos alumnos que nos están dándonos la bienvenida. Buenos días, ¿tu nombre? Buenos días, Trudy Geraldine Quispe Puma y estoy en quinto año. ¿Qué proyecto has realizado el día de hoy? Bueno, estamos presentando ahorita todos nuestros trabajos y estamos demostrando todo lo que hemos aprendido en este año. ¿Tu nombre? Buenos días, mi nombre es Abner Farfán Medina y yo voy cursando el cuarto año de secundaria. ¿Cuarto año de secundaria? ¿Qué proyectos has realizado? En estos momentos estamos realizando los proyectos que avanzamos durante todo el año. Por ejemplo, yo estoy haciendo el curso de química. Química, a ver, empecemos con los anfitriones de este Día del Logro aquí en el Colegio Aurelio Baldor. Vamos a dar inicio, como vemos aquí en cámaras, por favor, si nos acompañas al de ir. Los profesores están en plena actividad, están calificando los proyectos que cada alumno ha realizado. Vemos ahí a tres de los profesores que están evaluando en este momento los cursos de historia y economía, por supuesto Aurelio Baldor. Y vamos a empezar por aquí, por la mano izquierda. Estos alumnos están realizando el día de hoy esta exposición del Día del Logro. Vamos a empezar con una señorita ya muy conocida para este programa del Colegio Aurelio Baldor, ya es caserita, se puede decir, ¿verdad? Sí. Hola, ¿tu nombre? Mi nombre es Danae Yanet Humérez Gallón. En esta etapa, mi compañera y yo hemos decidido exponer sobre la fonética, que se encarga del estudio físico de los sonidos articulados o los fonos. Son los sonidos que salen de nuestra mente. Ya. También la fonética se encarga de la producción, la transmisión y la percepción de los sonidos. La fonética se encarga se divide en tres: la fonética articulatoria, fonética acústica y fonética perceptiva. La fonética articulatoria se encarga de la producción de los sonidos y estudia el aparato fonador, que a la vez se divide en tres: la supraglótica, la glótica y la infraglótica. En la supraglótica se encarga de la articulación del sonido, la cavidad glótica, la producción, y la cavidad infraglótica se encarga de proporcionar el aire necesario para la producción del sonido. La fonética acústica estudia las estructuras físicas de los sonidos, de las ondas sonoras. Se divide también, tiene tres parámetros: la duración, amplitud y frecuencia. La duración se encarga del tiempo en el cual el sonido, las ondas sonoras, el tiempo en el cual las ondas sonoras llegan al oído. La amplitud es la fuerza con la que se emite las ondas sonoras y la frecuencia es la rapidez, la velocidad, al revés. La fonética perceptiva se encarga también del estudio de cómo las personas perciben el sonido, es decir, cómo los oyentes hagan. Perfecto, como hemos apreciado aquí, los alumnos están desarrollando esta temática aquí del Día del Logro. Nos ha explicado sobre qué es la fonética, un proyecto que han desarrollado conjuntamente los profesores con los alumnos. Vamos a pasar por aquí a continuación. Vemos este proyecto muy interesante de origami. ¿Nos puedes explicar detalladamente, por favor, cómo has hecho esta parte de origami? Puesto que está acá Pokémon, figuritas de Pokémon, pero son muy atractivas, hasta has hecho una espada. A ver. Bueno, yo me llamo Luis Fernando Mejía Calvo, estoy en cuarto grado. Estos proyectos que, bueno, hice con los materiales que necesité para eso solamente fueron papel reciclable, tijeras, silicona y paciencia. Estos proyectos están hechos elaboradamente a mano por mi persona. Como ven acá, hay muchos
proyectos que son de los animes, de los Pokémon. Hice también acá unas espadas. Y todos estuvieron hechos a base de papel reciclable. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo te demora hacer cada uno de estos trabajos? Aproximadamente de 2 días, así, un sábado y un domingo bien trabajados. Es una forma de distraerte, de repente. Claro, de relajo, de un poco descansar de los... Es que estés en el Facebook, en el YouTube, descargando música, estés ahí en el internet, jugando Dota, te dedicas a este arte. Sí, yo me dedico a eso. Distraerte y abrir un poco más tu mente. Claro, es una forma más para despejar mi mente. ¿Utilizas acuarelas, algo más para poder retocar o todo lo has hecho en base a computadora imprimiendo, haciendo tus planos? La mayoría está base de computadora, pero también se necesita algunos retoques, ya que como ven acá algunas líneas blancas sobrequedan. Entonces hay que utilizar un poco de color para tapar esos blancos. ¿Utilizas papel milimétrico para esto o solamente utilizas el cuadriculado para hacerlo en escala? No, para eso solamente ya vienen algunos diseñados, pero algunos hay que meterle a la escala. En algunos casos tienes que dibujarlos para poder doblar. Por ejemplo, aquí en el cuadro del rostro de la chica, dice la cuadrícula, utiliza siempre en ahí la escala para poder trabajar. Ah, sí, claro, necesariamente es la escala, porque en algunos casos, cuando una imagen es pequeña y necesitamos ampliar, es una forma más eficaz utilizar la cuadrícula para esos casos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar aquí al tercer proyecto que nos está explicándonos. Sí, muy rápidamente nos vas a explicar, por favor, de qué trata tu proyecto y con quién lo has desarrollado. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Emilio Ochoa. ¿Perdón? Emilio Ochoa. Emilio Ochoa. ¿Ah? Es mi pariente. Así somos los Ochoa. Somos siempre curiosos y trabajamos. Artistas, por supuesto. Rápidamente, explícanos de tu proyecto. Ya, bueno, mi tema es aparato reproductor femenino. ¿Cuál es su función? Perpetuar la especie. El aparato reproductor femenino internamente está compuesto por la vagina, un útero, ovarios y trompas de Falopio. Externamente podemos tener lo que es el himen, labios menores, labios mayores, monte de Venus, apertura uretral, clítoris y prepucio del clítoris. Bueno, esta es la pared que viene a ser el útero. El útero está compuesto por 3 paredes, que es el endometrio, miometrio y perimetrio. El endometrio es la capa más interna, se podría decir. Esta capa se divide en 2, una capa basal y la capa funcional. La capa funcional es la que se encarga de nutrir al óvulo fecundado durante los 9 meses. Si el óvulo no ha sido fecundado, esta capa baja a través de la vagina en forma de menstruación. Acá tenemos lo que es las glándulas mamarias. Estas glándulas mamarias están compuestas por conducto mamario, músculo, lobulillos del alveolo, lóbulos, conducto lactífero, grasa, túbulos secundarios y areola y pezón. La areola es la parte oscura que podemos encontrar en el pezón. Gracias. Bueno, como vemos aquí, bueno, debe ser mi sobrina de repente, ¿no? Mi prima, ¿no? Ha hecho unos buenos dibujos. La enseñanza que tiene el Colegio Aurelio Valdor se dedica específicamente a esto. Instruirle, todos los trabajos han sido hechos a mano, nada es de internet y sobre todo lo que ella lleva, el conocimiento que perdura para quizás le sirva posterior en un examen de admisión o puedas explicar algo o explayarse dentro del salón. Muchísimas gracias, te agradezco, está bonito tu trabajo, felicitaciones. Vamos a continuar por acá. Bueno, acá nos va a explicar sobre el ojo, ¿verdad? Anatomía. A ver, vamos a empezar con lo del ojo. Me parece interesante lo que has hecho. Y recordemos que él es uno de los ingresantes de la Academia Aurelio Valdor a la prestigiosa Universidad UNSAF. ¿Cuál es su nombre? Luis Fernando Flores Zúñiga. Luis, explícanos, te voy a pasar los micrófonos para que nos explique solamente de este trabajo. ¿Del ojo? Sí. Bueno, ante todo, muy buenos días, querido público y espectadores. Yo les voy a explicar acerca del ojo. Bueno, los materiales que se usaron fueron una lupa, una bolita de pelota de tecnopor y un cono de papel higiénico para hacerlo un poco más reciclable para lo que es la naturaleza. Bueno, ¿cómo se hace? Principalmente se le va a tener que hacer un agujero en el centro a la pelota de tecnopor para introducir el cono y la lupa y meterle un plástico transparente para que tenga la mayor visibilidad. La finalidad de este proyecto ha sido con la finalidad de demostrar el funcionamiento del ojo,
para darle a conocer que el ojo no representa los colores vivos, sino se da a través de la escala de entre la luz y la oscuridad para dando a conocer lo que es el color. Bueno, el funcionamiento funciona básicamente como si fuera de verdad un ojo original. Levante el ojo para que puedas explicar. Bueno, aquí está. El funcionamiento es para que la luz del sol ingrese donde está la lupa y acá se va a producir como una fotoexcitación más o menos que se va a dar a conocer sobre la luz y la oscuridad, y en ahí es donde se va a recién dar las tonalidades de colores distintas que se van a ver en como en lo que es el ojo humano. Por eso esta es la finalidad. Bueno, ante todo, estas cosas rojas que ven son los músculos encargados del movimiento del ojo. Como digamos, yo puedo mover el ojo de un lado a otro. Así, digamos, así, así y así. Ustedes ya se habrán dado cuenta que el ojo se puede mover, digamos, de un lado a otro. Para eso sirve. Aunque los vasos y nervios irrigan algunas células para darle alimentación y para que puedan sobrevivir y sustentar dentro del organismo del ser humano, los nervios se encuentran internamente y las arterias irrigando como son los vasos capilares. Muchas gracias. Vemos que está muy interesante, ha utilizado materiales, inclusive hasta reciclables, y todo ha sido los papelotes, toda la escritura lo ha hecho a mano, las tarjetas educativas también, inclusive hasta ecológicas, como podemos ver aquí, ha hecho hasta cartillas sumamente educativas e ilustrativas para que un alumno pueda entender fácilmente lo que se trata de este sistema. Bien, vamos a continuar aquí a otro proyecto. Bueno, estamos en el área de biología, acá hay dos señoritas que nos van a explicar. Vemos aquí que los trabajos también lo han hecho que quizás de forma decorativa e ilustrativa, hechos a mano con dibujos a colores, para que pueda ser fácil de entender. A ver, tu nombre, por favor. Buenos días, mi nombre es María Elizabeth Ríos Guzñay. Mi nombre es Alexa Mariscal Hoyos. Ya, nuestro trabajo fue hacer niveles de organización, que es partículas subatómicas, átomo y cómo se divide, y luego fue origen de la vida. El origen de la vida, hace mucho tiempo las personas se preguntaban cómo se originó la vida. Por eso hubo muchos personajes en los cuales hicieron diferentes teorías. La primera teoría fue generación espontánea, luego vino la hipótesis de Redding, Joseph Needham, Lazarus Spallanzani, la teoría cosmozoica y la teoría de Oparin. Hicimos también algunos trabajos para así cuando estemos en la calle pudiéramos llevar esos trabajos así en los bolsillos y poder leer y poder aprender más. Ya, lo que yo hice son los niveles de organización que el ser humano, cualquier especie que sea ser viva, necesita para poder evolucionar. Y primero se comienza por la partícula subatómica, después los átomos, las moléculas, el organelo, la célula, el tejido, el órgano, el sistema orgánico, el individuo, población, comunidad, ecosistema, biosfera. Esos son todos los niveles que tiene que seguir en un ser vivo para formarse. Gracias. Bien, muy interesante, inclusive vemos aquí que han hecho la estructura del ADN, ¿no? Les debe haber tomado un poquito de tiempo porque lo han hecho todo en papel y como vemos se han demorado inclusive hasta en los colores. Lo importante de estos trabajos que vemos aquí, que todos los alumnos no han hecho en computadora, lo han hecho, la gran mayoría lo han hecho a mano y con productos de cartulina, algo educativo como para que ellos a la vez puedan instruirse y darlo a otro alumno para que pueda aprender. Como vemos aquí también, son tips, cápsulas de bolsillo, lo puede llevar y mientras está viajando en una combi, en la moto, mientras va paseando, uno lo puede estar leyéndolo, ¿no? Y puede ser algo divertido e ilustrativo. Esos son los logros de la Academia Aurelio Valdor en este año 2015. Vemos aquí, por favor, con cámaras. Vamos a ir acá, vemos cámaras, estamos con los profesores, están en una plena evaluación, vemos aquí que los alumnos están explicando sus proyectos, los profesores están calificando en este momento, vemos aquí en las cámaras que está explicando sobre la hidrodinámica y está dando unas clases ahí en los papelotes, está explicando muy detalladamente. Por fin en Quillabamba, Colegio Preuniversitario Aurelio Valdor. Un sistema tutorial altamente personalizado que respalda nuestra propuesta educativa.
profesores netamente preuniversitarios. Ellos ya lo decidieron. Porque en Baldor formamos un equipo con un solo objetivo. Matrículas abiertas 2015. ¡Te esperamos! Informes e inscripciones. Pasaje Guillabamba número 134 por el Parque Bolívar.